Un cielo perfecto sobre nosotros. El sol brilla en todo su esplendor. Saludos y bienvenidos junto al doctor García. Aquí estamos, todos quienes han decidido compartir con nosotros este gran espectáculo de fútbol. Por estas tierras, el balompié es un deporte muy querido. Será una tarde gloriosa, sin lugar a dudas. No se pierdan un solo instante. Quédense tranquilos observando el partido y disfruten. Vaya ambiente que se respira en la capital mexicana. Esto es lo que nos recibe cada vez que el club más laureado del país juega aquí. Dígame, doctor, explíquenos, por favor, quién es el jugador más completo en este partido. Álvaro Fidalgo, el maguito, como también lo llaman, es un jugador increíble. Tiene unas cualidades impresionantes y brilla de una manera tan monumental que es difícil no compararle con monstruos del balón. Pues su habilidad con el balón, sus pases extraordinarios, su elegancia y su conducción deleitan a la afición. Para mí, este hombre es simplemente extraordinario y creo que hoy también nos va a deleitar con su talento. Sí, me inclino por estar de acuerdo. Estamos todos listos. Esto ya arrancó. Álvaro Fidalgo parece estar ofreciendo una disculpa. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. Abre la jugada completamente. Dos Santos. Esta es la oportunidad para Martín. Y va para adelante. La intercepta sin problema. Se la señaló muy bien y la recibe. ¡Rodríguez! ¡Y toca el poste! Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Milagrosamente le llega directo el balón. ¡Fierrazo descomunal! Eso estuvo bastante bien. Supo analizar la situación y se puso justo en donde tenía que estar. Una carrera que promete por el lado derecho. Un buen pase y esta podría ser la buena. Lo vio venir, casi usó su sexto sentido. Martín. Interceptó el pase. Busca a su delantero. Caicedo. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? La centra. Qué bien la leyó, tal como debía ser. Prefiere irse a la segura. Patea la bola hacia adelante. Rodríguez. Sí, justo lo que estaban buscando. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Tienen mucho espacio, hay peligro de gol. Valdés. No me parece lo suficientemente decisivo. Esta clase de oportunidades no se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Aprovecha la oportunidad. El centro va de cabeza. Cabezazo desviado que no pasó nada.
Valdés. Arremete y le saca el balón. La controla Quiñones. ¡Qué buen balón! La juega hacia la derecha. ¡Paco del impacto! No, no vas a pasar, le dicen. Fue muy evidente esta falta. ¡Ey! El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. ¿A quién se la piensa dar desde ahí? Intenta alejarla de la zona de peligro. Aguirre. Un pase sin ton ni son, muy malo. Jonathan Dos Santos. Álvaro Fidalgo. Mira ese temple. La mueve a su derecha. ¡Qué bien se la robó! Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. Se mueve bastante rápido. ¡Ahora Valdés! ¡Grandiosa pelota! Hizo bien en despejar, estaba bajo mucha presión. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Otro pase y la mantienen en circulación. Dos Santos. Linda pelota, que bien lo vio. Sucesión rápida de pases. Se necesitaba una mejor pelota, pero al menos parecía bonita la... Y es una falta. Márquez. La pone por arriba. Lo busca de esta manera. ¡Qué falta de comunicación! Jonathan Dos Santos. Valdés. La controla Quiñones. Martín. Pase al hueco. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. Se mete problemas. Fuentes. Le envía larga. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Bueno, esta mitad se la llevan sin duda las oportunidades desperdiciadas. Quizá los más impacientes piensen que ya debería haber caído el gol, pero no ha sido solo por falta de ganas. Ni hablar, nos vamos 0-0 al descanso. Unos apuntes sobre el primer tiempo. A pesar de la falta de goles, no me parece que haya mucho que criticar. Insiste con lo que has estado haciendo y al final vas a encontrar la portería. Esperemos que así sea. En pocas palabras, ha sido un choque extraordinario al que solamente le falta el gol. Comienza el complemento. Un partido trabado hasta ahora. A ver si cambian las cosas. ¡Qué buena bola le han colocado! Lozano. Abella. Y va para adelante. Paz.
Lozano. Allí la recibe. Martín. Rodríguez. La controla Quiñones. Consigue el pase. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Esto es saque de meta. Pelota a la derecha. Va a buscar el gol. No, hombre, ¿y eso qué fue? Este iba a ser un golazo, ¿eh? Sorprendió a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando Cayetano. Linda secuencia de pases. Recibe el pase en zona de peligro. Juega un balón largo hacia adelante. Abella. Y para todos aquellos que querían goles, pues ver otro partido, porque este es infumable. Es una verdadera vergüenza, doctor. 0-0. Lo intentó solo, pero sin éxito. La cantidad de espectadores de este partido, Martín, fue de 81.007. Márquez. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Rodríguez. Atlas. Ha cerrado el medio campo y no pasa nada. Tiene un imán para traer el balón a sus pies. ¡Atención con esta! ¡Quiñones! Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. Se va a realizar un cambio. Bien, es momento de que saquemos la primera ronda de convocados del banquillo. Dudo que sea algo táctico o que tenga que ver con alguna lesión. Solo se trata de desear marcar un gol y mucho por lo que parece. Va hacia el extremo izquierdo. Quiñones. Busca a su delantero. Martín. Parece una jugada de peligro. Valdés. Martín. Y la controla sin complicaciones. ¡Qué buena coordinación! Quiñones. Valdés. ¡Quiere superar a la de Martín! ¡Ese fue un muy buen tiro! Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberla fallado. Cambio. Y ahí viene otro cambio más. Es un cambio con miras al juego ofensivo. Dos delanteros entran a la cancha. Es una jugada audaz. El entrenador nunca ocultó sus intenciones. Va con todo. Rodríguez. Quiere quitárselo y lo consigue. Márquez. Pase filtrado. Puede disparar. ¡Atención con el disparo! Álvarez. Saca la pelota de ahí con un gran despeje. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Esta va a ser su última oportunidad. Linda pelota, que bien lo vio. ¡Quiñones! Y eso estuvo bastante fuera del objetivo. Sí, esa fue una gran carrera. Mostró la gran energía que posee. Rodríguez. Martín. ¡Atención, que está en zona peligrosa! Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Y va para adelante.
pica. ¡Llega el disparo! ¡Gol! ¡Así se juega, señores! ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! Un trago amargo para el equipo contrario. Vamos a ver si se ponen las pilas estos. Probablemente esta es una de las mejores pegadas que he visto en mi vida. Un gol absolutamente hermoso, excelente visión y aún mejor la ejecución. Número 10. Se rompe el empate, es 1-0. El mayor peligro que enfrentan es el cansancio. No pueden bajar la intensidad. ¡Está habilitado! Tiro de esquina para América. Club América. Tendrá su primer córner, el primero que vemos en todo el partido. ¡El cabezazo! Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta. Un pase bastante impreciso. La juega hacia el extremo. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en... ¡Impacta al arco! Esta es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no ha finiquitado. Se agregarán 3 minutos al tiempo reglamentario. El árbitro consulta su cronómetro. La juega a la derecha. Martín. La juega hacia la derecha. El equipo levanta muros por toda la cancha. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. No, no va a llegar esa bola. La tira lejos de su campo. Rodríguez. Un buen pase y esta podría ser la buena. Esta puede ser buena. Creo que se pasó de optimista. Y suena el silbatazo final. El griterío en el estadio es incesante. Se ha terminado el encuentro. El partido termina y los puntos vuelan. Ni los aficionados ni el entrenador estarán contentos con esta actuación tan decepcionante de su equipo. El área más vulnerable fue el corazón de la defensa. Necesitan ser más robustos en esa zona tan importante. Y para mí, eso les costó el partido. Ha sido un partido extraordinario esta tarde. Nosotros nos despedimos a nombre del señor García y un servidor Martinoli. Nos vemos en la próxima. Luis García, ha sido un honor, doctor. Aprecio sus palabras, señor Martinoli.